A muchos sorprendió la irrupción del camión mixer de hormigoneo en la Plaza Gabriela Mistral, que se ubica en calle Óscar Bonilla, entre José Joaquín Pérez y Manuel Rodríguez. Es que durante las horas de la mañana de este martes llegó hasta este sector para verter la mezcla que esparcieron muy bien en la superficie los trabajadores de aseo y ornato. De esta manera se asegura que la carpeta tenga una buena sustentabilidad una vez que se instalen los cauchos. Los vecinos del sector reconocieron la importancia de la materialización de este proyecto comunal. Está bueno para los niños del sector, que se erradique un poco la delincuencia, la drogadicción y todo eso, que ojalá que les vaya bien. Es lo mejor que hayan hecho para los niños, es lo mejor. Y para nosotros también, para hacer un poco de ejercicio, para mantenerlo. Están bonitos los juegos y también ahora se están pavimentando, después vienen las carpetas. Me parece bien, muy bien el trabajo que ha hecho don Jorge. Está muy abandonada esta plaza, está bien, sí, está excelente idea, está bien, eso es bueno, que haya, tienen que preocuparse más de los espacios para los niños, que lo ocupen los niños, la gente del barrio, sí, me parece bien. Mucho mejor que aparezcan juegos, especialmente para todos los niños, algo en entretención, porque a veces en la casa las juegas se aburren, hasta mi hijo se aburre, y lo saco al parque así, se entretiene. Felices, sí, pero bien, bien que están haciendo todo eso. Ahí estaba entonces la opinión de los vecinos de la Junta Vecinal Ramón Pérez Opazo, quienes se manifiestan muy contentos y califican de una excelente idea de la Municipalidad de Iquique el instalar juegos infantiles en todos lados de la ciudad y sobre todo aquí en esta plaza. Nosotros con la cámara de Freddy Corbalán seguiremos recorriendo todas las calles de la ciudad para RTC Televisión y para Radio Municipal 93.3.